Oye, vamos con Pati Chapoy. Resulta que Pati Chapoy, a través de su programa de Ventaneando, le dijo ridículos, ridículos a los de Televisa. Está bien, que les diga de lo que pues se le dé. Pues porque ya ves que vetaron a Danita Paola, a la María Belén. Ajá. Nos vetaron a María Belén en lo de los premios Juventud, ¿no? Estaban los premios Juventud, ella cantando Bidi Bidi Bamba o no sé cuál cantó, no me hagan mucho caso, pero cantó una de Selena y entonces ¡pum! La bloquean en México, cosa que ya dijimos que sí, también sí es cierto, que qué ridículos, ¿verdad? Ajá. Y qué tiene, qué ridículos. Porque ni al caso, la verdad, de haberla vetado y sobre todo que ponemos el ejemplo de la Josa, que está en las dos televisoras al mismo tiempo y no pasa absolutamente nada. Pero entonces Pati Chapoy llama ridículos a los de Televisa y en las redes todo el mundo así de wow, ¿cómo? Y luego dijo, también los compañeros apoyaron lo que dijo y decían, no, pero es que no se vale, no se puede hacer así, ¿cómo crees que en estos tiempos los vetos y que bla, 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 bla? Pero yo traigo una lista, Jesús. Y mi lista es sobre algunos famosos que han sido vetados en TV Azteca y en el programa de la señora Pati Chapoy en su momento. Así es, mira, también IDFM tiene su lista y empieza con Yuridia. A ver, Yuridia, ok, correcto. Y ella por vetar a Yuridia también entró en lo ridículo. Belinda, cuando le dijo que ya no la quería entrevistar. Ajá, también. Miriam Montemayor, que le hicieron la vida de cuadritos. A Yolette, que le hicieron la vida imposible durante 10 años a mi Yoletita. Oye, voy a pedirle entrevista a Yolette. ¿La quieren? Yo sí. Sí, mi Yoletita. Entonces, a Doña Guadalupe. Ay, mi Yoletita dorada. Ay, un día hablé a la casa de Yolette y me contestó Doña Guadalupe. Ay, fue lo máximo, Jesús. ¿Te contestó? Fue lo máximo, sí. Casi me desmayo ahí. Bueno, Adriana Lubier. También está vetada. También. ¿No? Muchas, cuando recién se fue, no la entrevistaban. Silvia Navarro, también cuando recién se fue, no la querían entrevistar. Fernando del Solar. También. Ajá. Y todos los que han salido de Ventaneando. Ana María Alvarado. Ah, Ana María, sí. Alvarado, María también. Alvarado. Magda Rivera, Rodríguez. Dice Karina Casas. Magda Rodríguez, que la vez pasada dijo, ay, que Magda es una maravilla, pero se les olvida cuando la vetaron. Mauricio Barcelata, ajá, cuando se fue peleado de TV Azteca porque maltrataban a los niños de la academia. Mauricio Mancera. Jair. Jair, cuando hizo la novela con Juan Osorio. ¿Quién? A Chayán. Mira, A la Pau también la tuvieron vetado un tiempo, ¿no? No sé. A Gloria Trevi. A la Trevi, claro. O sea, tenemos una larga lista de gente que ha vetado Ventaneando y ha vetado TV Azteca. A Inés Gómez Mont, dice el IDFM. Okay. Marta Figueroa, que ahora sí la mencionan su nombre, pero durante años no mencionaron su nombre.